Hablamos de algo que va a ocurrir mañana martes. Como todos los martes, se realiza en distintos puntos de la Argentina el famoso ya pañuelazo verde, ¿no? A favor de lo que es la despenalización del aborto, algo que se va a tratar en el Senado el próximo 8 de agosto, que ya cuenta con la media sanción en la Cámara de Diputados a nivel nacional. Esta vez, trabajadores de la justicia van a manifestarse. Este martes, el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito cambiará de escenario. Se trasladará al nuevo Centro de Justicia Penal, donde los trabajadores del Poder Judicial se manifestarán a favor del proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Decidimos hacer un pañuelazo entre nosotras y cuando vimos que había mucha más gente interesada en esto, decidimos abrir la convocatoria a otros compañeros y compañeras judiciales de otros fueros, del mismo fuero penal, como Ministerio Público de la Acusación, Oficina de Gestión Judicial. Y la verdad que surgió de abajo, de las trabajadoras, hacia arriba, porque llegó al interés de muchos funcionarios también que van a ser parte. Y también va a haber fiscales, defensores, estudiantes de derecho, abogados. Desde el Servicio de Defensa Penal destacan la importancia de dejar de criminalizar a las mujeres. Claramente esta ley implica la inclusión de las personas más vulnerables y además es una conducta que hoy está tipificada como delito y que a partir de, si logramos la sanción, pasaría a tomar el estado de una cuestión de salud pública. El aborto es un hecho, es una realidad, las mujeres pobres se mueren, entonces lo que queremos, bueno, es además de celebrar la media sanción, impulsar, darle fuerza a la sanción completa, digamos. Así que bueno, por eso es una de las razones por las que realizamos esto. Sarmiento y Virasoro será el escenario donde este martes se pedirá por el aborto legal, seguro y gratuito. Martes, 14 horas, invitamos a todos los compañeros y compañeras del Poder Judicial, abogados, abogadas y a la población en general, plaza del Centro de Justicia Penal, Sarmiento entre Virasoro y Rueda, quien tenga pañuelo que lo traiga, así vamos por la sanción completa de la ley.